Uno de los cuerpos estuvo flotando cerca de una hora. Los pescadores de la playa El Revés de Punta Negra nada pudieron hacer por salvar la vida de la pareja de jóvenes que había ingresado al mar. Creo que se han querido bañar, no sé, como estuve pescando. Y mi otro amigo, ¿cómo se llama? Me pasó el golpe. Como yo estaba pescando para adelante, entonces mi amigo me pasó, se estaba ahogando. Cuando salí, con la soga cuesta, bajamos a la peña. Y ya se lo estaba arrastrando, era los dos ya. La corriente poco a poco alejaba el cuerpo de la orilla. Las olas comenzaban a reventar con más fuerza. Ahorita lo botan. Aquí está. Ahí, la ola lo bota, ve. En la playa se esperaba la llegada de los salvavidas de la policía. Se les entregó una enorme soga y unas boyas para facilitar su ingreso al mar. Haciendo su máximo esfuerzo, los rescatistas llegaron hasta el cuerpo. Fue necesario el apoyo de policías y serenos de Punta Negra para arrastrar a los salvavidas y el cuerpo hasta la orilla. La policía rescató el cadáver de Sarita del Águila Guerra. Ella y su pareja, Anthony Rivera Quirós, llegaron hasta la playa El Revés y, haciendo caso omiso al enorme letrero que informa sobre la prohibición de bañarse en sus aguas, se atrevieron a desafiarlas. En la orilla aún estaban sus pertenencias, dinero en efectivo y los documentos de ambos, además de la ropa de Rivera. Sarita tenía la ropa puesta, incluso calzaba sus sandalias, lo que hace suponer que ella ingresó al mar para rescatar a Rivera, pero la corriente los arrastró a los dos. El mar solo quiso devolver el cuerpo de Del Águila y fondió a Rivera. Los rescatistas esperan que la corriente pueda llevar el cadáver hasta una playa cercana. De lo contrario, tendrán que esperar unos días hasta que el cuerpo salga a flote. Dormíamos ahí, le puso en su pecho, ahí se quedó dormida. Yo siempre le decía, tú eres mi bebé, él decía, tú eres mi bebé, porque quedó chiquita, quedó chiquito. No puede evitar quebrarse a recordar el último momento que vivió a su lado. Sarita del Águila Guerra, la menor de sus cinco hijas, era quien más la ayudaba a salir adelante. Salíamos a vender nuestra paz, los tamales siempre los domingos. Te voy a ayudar, mamita, me decía. Del Águila soñaba con darle una mejor vida a su madre. Esta mañana salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo. Mamita, voy a ver un trabajo, me dice. Porque tengo que ayudar, tenía que trabajar, estudiar para... No vamos a vivir todo el tiempo así, me decía. Tenemos que ayudarnos entre uno y otro. Horas después, su madre recibió la trágica noticia. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el mar de Punta Negra. Del Águila llegó a la playa para visitar a su enamorado, Anthony Rivera Quirós, quien realizaba trabajos de construcción en la misma playa. Bueno, salió como día de costumbre a trabajar, 6 de la mañana más o menos salió como a trabajar, pues como está trabajando con su papá en Punta Negra, si no me equivoco. A diferencia de su pareja, Rivera no ha sido encontrado. Su familia vive momentos de angustia y pide agilizar los trabajos de rescate. Que por favor, si pueden ayudar a encontrar el cuerpo a mi sobrino, porque él era un chico bien tranquilo, trabajador. El amor entre Rivera y Del Águila nació hace casi un año en una iglesia evangélica de Coyique. Ambos vivían a pocas cuadras de distancia y su relación era bien vista por sus familias. El muchacho también cristiano. También yo le hablaba, vamos a la iglesia, hijito, le decía, sí, hermana, él venía acá. Llegaron a la playa para compartir un momento juntos y el mar terminó separándolos para siempre. Mientras la familia del Águila busca dinero para velar a Sarita, la familia de Rivera espera desesperada el hallazgo de Anthony. Y a partir de ahora, América Noticias va a...